En conferencia de prensa, se dio a conocer la quinta muestra gastronómica de la Universidad del Valle de Tlaxcala, denominada Tercer Encuentro de Cocina Tradicional, a realizarse el 7 de abril a las 13 horas en el Domo Blanco del Centro Expositor de la Ciudad Capital. Guadalupe Méndez Guevara, directora del Área de Ciencias Económico-Administrativas, dio a conocer que el objetivo, además de preservar los platillos tradicionales, es obtener el reconocimiento de la gastronomía tlaxcalteca como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Es el tercer año que buscamos la denominación de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la gastronomía tlaxcalteca. Esto se hace con un cierto parámetro, ciertos requisitos que pide la UNESCO a través del INAH. Anteriormente no era el INAH, a partir de este año es el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien va a dar validez y certeza de que este evento se está realizando con ciertos criterios. Involucra, como les comentaba, a la universidad, que está siendo la organizadora, pero está involucrando al gobierno y en este caso a las cocineras de Tlaxcala. En el encuentro, 80 cocineras de todas las regiones prepararán entre 25 y 30 platillos, como mole de matuma de Ixtenco, mole prieto de Contla, cacao y pan de fiesta relleno de helado de Zacatelco, barbacoa de Tlaxco, mole verde con escamoles de Calpulalpan, entre otros. Irat Santa Cruz Arciniega, delegado de la cocina tradicional tlaxcalteca, señaló que con estas acciones se busca que la entidad sea referente gastronómico por excelencia a nivel nacional. Sumarse a las acciones del plan de salvaguardia de las raíces, la identidad y la continuidad de la gastronomía nacional, la preservación del patrimonio gastronómico, así como la protección de la soberanía alimentaria de nuestro país. Para este evento se cuenta con el apoyo del gobierno del estado, aseveró Miguel García Méndez Salazar, rector de la universidad. Es muy importante mencionar el apoyo que hemos recibido por el licenciado Jorge Luis Vázquez Rodríguez, quien ahora encabeza la Secretaría de Desarrollo Económico en el estado, así como del licenciado Roberto Núñez Baleón, quien es el encargado de la Secretaría de Turismo. Ellos han escuchado esta propuesta de la Universidad del Valle de Tlaxcala, de IRAD, de nuestras cocineras tradicionales, y les ha interesado mucho y nos están apoyando bastante para poder realizar este evento. Las y los alumnos de la Licenciatura en Turismo Internacional están a cargo de la organización del evento, quienes pondrán en práctica todas las habilidades y conocimientos adquiridos durante su formación universitaria. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.